Entonces, esas personas que recién están empezando. A ver, Rayito, creo que estamos con la China. Pero yo le tengo pánico, tú verías. Yo no puedo, o sea, no puedo. Yo tengo trauma con esos juegos, ¿ven? Yo estoy asustada con esos juegos. Yo no puedo. Nunca en mi vida he mentido, nunca, pero ahora yo no podía hacer tubería porque yo le tengo pánico a esa cosa de caerme de tal arriba. Yo no puedo hacer tubería, o sea, no puedo, ni siquiera practicando porque a mí me da miedo. Pero vas y dices, no dices, me da miedo. Pero ni siquiera me iban a dejar de decir eso porque me iban a hacer jugar igual. A mí me da muchísimo miedo. A mí me ha molestado, China, de que venía estas a mí. Yo sé. Y yo voy a ir. No, porque me iban a hacer jugar igual. No, pero yo sé cómo es tu río. Yo no puedo jugar ni tubería ni ya, Miguel. Pero escúchame, ni siquiera ibas a poder subir. Lo hubiera sido, saltabas en trampolín, como con 15 años, entonces en trampolín, te ibas a estampar contra la tubería, pero volvías a estar, te ibas a volver a estampar contra la tubería, hasta que el equipo verde ganaba, se acabó. Porque es obvio que tienes a proceder porque nunca lo has hecho. O lo utilizas para practicar, pues, China. Porque no vas a estar con tu fobia cuánto tiempo. Explícame. Se te enseña. Y se puede. Se te enseña, claro. ¿Qué problema hay? A Paloma, estando yo mal con inglés, lo estoy tratando de ayudar. Y está mejorando un montón porque se le... Es que tengo cosas, no es solo eso, man. Yo, mira, mi tobillo es hincha, pero eso ya no interesa. Tengo la uña, tengo el tobillo, tengo todo. En tubería era imposible que lo sube. Yo no quería, no podía, no sabía qué hacer. Me desesperé, o sea... China, pero te estás comportando como niña de 10 años. Sí, China, la verdad. Pero tienes miedo al coco. Sí. O sea, no, que no quieres salir del closet porque tienes miedo al coco. No, no puede. Sales y dices, ¿sabes qué, jefe? Me da miedo, pero lo voy a intentar. Y lo intentas, y si no puedes, no puedes, nadie te va a decir nada. Yo no te voy a decir nada porque sé que no es fácil la tubería. Pero no te comportes como una niña de 10 años. Porque realmente a nosotros nos incomoda que como en serio, incluso a nosotros como equipo, no mientas. Eso también es una noche, es la primera vez. Siempre trato de jugar hasta ahí a mi maestría y yo juego, man, ya, pero... Bueno, yo lo que te digo es que no puedes vivir con miedo, man. Porque no tienes que afrontarlos. Es la única manera. ¿Y aprendí? Vas y lo intentas. Te caes una vez, te levantas y lo vuelves a intentar. Te caes dos veces, te levantas y lo vuelves a intentar. Señor, que por favor el capitán la lleve hacia el estudio. Capitán, encárguese por favor, que tengo que hablar con la señorita. Bueno, Cristian se está dirigiendo ahorita al camerino para traerla. Hay que solucionar ese tema, señor Zulio. Ahora, no, definitivamente, justo lo que comentaba ahorita con Piero, y lo dije hace un momento, a mí particularmente. O cualquiera, creo. Creo que una de las cosas que más me molesta es la mentira. Yo no soporto eso, más aún cuando uno le da la confianza a la persona y luego te traicionan de esa manera. Entonces, creo que hay que tener cuidado justamente con estas cosas y como lo dijimos desde el inicio, la gente que está en el programa, los niños, acostúmbrense a no mentir, porque va a llegar un momento que la gente no va a creer. Exacto, aparte, no hay nada mejor que la verdad, o sea, la verdad bien dicha siempre va a ser entendida. La verdad a medias es la que se complica mucho más. Y la mentira, así como Cristian Domínguez, tiene patas cortas. Entonces, uno tiene que... Perdón, pero es que varía la metáfora, varía la metáfora. Vale la metáfora. Pero tienes que entender la hora galante que sea la mentira. Es una cobardía, chico. Vamos, vamos, vamos. ¿Y tú eres cobarde? ¿Tú eres cobarde? Entonces, simplemente párate, simplemente disculpe y nada más. Ya, ok, vamos. Vamos, China. China, eso no es la correcta. Si te equivocaste, todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero y un consejo. Siempre decir la verdad. Ya. China, deja de llorar. Vamos. Dime. ¿Qué es la luz? No miento. Mejor que yo no me estoy perdiendo. Que estaba demasiado asustada y no sabía qué. Ya escuchamos todo. Ahora bien, te dijeron. ¿No vas a jugar? No, no es eso. Yo puedo jugar. ¿Estás mal? Solo me siento mal por lo que he hecho. ¿Y cuál es la mejor situación? Señor Ciani, vaya por favor a traerla. Bueno, en serio, Ciani se está dirigiendo hacia allá. Ahí viene. Ahora te voy a llamar a mi... Bueno, ya. Tiene 30 segundos para volver al set. Muy bien. Ahí viene la China, entonces. Madre. ¡Atrás! Bueno, vamos a ver, ella... En realidad esto simplemente nos da pie para seguir comentando esto. La mentira siempre va a terminar mal. Al final, ustedes se han dado cuenta, si yo hubiera venido acá y nos hubiera dicho, tengo pavor, tengo pánico, porque una vez Sheila lo hizo, ¿te acuerdas? Es verdad. Es más, y veremos la forma de Sheila, había pasado Joshua. Así es. Ah, ¿verdad que es Joshua? Bueno, no importa. La cosa es que en ese momento, obviamente, Sheila le dio pánico. Bueno, acá está. Señores, les cuento que los comentarios del Facebook son en contra de la mentira de la señorita. Acuérdese de que usted es un referente para todos los chicos que ven combate. ¿Qué tiene que decir?
Jefe, de verdad, si yo le conté algo de edición, les conté a los de edición, no estoy con la regla, yo le tengo fobia a la tubería, le tengo muchísima fobia a la tubería y a Yampin yo no puedo. De verdad me da muchísimo miedo. Por eso es que le digo a Cristian que no me ponga en esos dos juegos porque no puedo, me da muchísimo miedo. Eso es entendible, señorita, pero es más fácil decir la verdad. Yo sé, yo no miento, no sé qué pasó. Yo sé, pero estaba tan asustada que yo ni siquiera estaba en la tubería y de pronto me dijeron, te toca la tubería, yo estaba viniendo y cuando me dijeron que me tocaba la tubería, yo estaba en edición y lo único que hice fue decir no y me escondí. Y sí, no me tengo que esconder y de verdad, espero que la gente me disculpe y que entienda que... El público está muy decepcionado, no sé, que entienda que... Uno nunca se tiene que esconder de sus problemas y que siente, y si tiene una fobia o algo, tiene que tratar de superarlo. Y yo mañana le prometo, jefe, que voy a venir en la mañana y voy a entrenar la tubería y que mañana en la tarde lo voy a hacer y que voy a superar esa fobia con Yampin. Y que, yo siempre pido que me pongan los juegos. Mañana, por favor, póngame la tubería que es piso y Yampin que es agua. Yo voy a venir en la mañana y como disculpas al público, lo voy a hacer hasta que me salga y en la tarde voy a demostrarle que ya me salió. ¿Quién más cree usted que merece una disculpa? El público. Señorita. ¿Y su equipo, señorita? Sí, David. Yo hablé con mi equipo y ya le pedí disculpas a Cristian, a Diana, a Mario. No he tenido la oportunidad de hablar con Yenko, pero me da pena porque siempre tratan de apoyarme. Siempre... Se le disculpa, señorita, pero por favor, no vuelva a ocurrir. Todos los errores, siempre cometemos errores. Hay que recapacitar. Y de los errores se aprende. Así es que, ya está China. Pasemos la página. Tienes comprometido para entrenarte. ¿Eh? Así es. A entrenar y olvidémonos de las mentiras porque eso no trae al final nada. Bien. Nada bueno. Vamos a esperar un ratito. Bueno, ya ahí está. Mario viene. Señorita, no se vaya, por favor. Muy bien, Mario. Gracias por darle cariño, obviamente, y todo su equipo. A veces una guapeada también sirve, ¿no? Porque... Exacto. Porque sí, todos tenemos temores. Definitivamente, todos tenemos temores. Mucha gente tiene mucho miedo a muchas cosas a las que se enfrenta en la vida. Es más, a la toma de decisiones. Pero también esa toma de decidir, ese momento en decidir. Si es que digo o no digo la verdad o la mentira, obviamente Señor Iribarri, usted tiene que decir, usted tiene más experiencia, por favor, diga algo. No, lo que yo le aconsejé a Fabián es justamente eso, ¿no? Que decir la mentira no te ayuda en nada. Acá nadie le va a pegar o la va a meter a la cárcel por tenerle miedo a un juego. Pero lo que yo le digo es que no puedes vivir con temor. Uno tiene que afrontar sus miedos siempre. Como le expliqué, a mí me daba mucho miedo jugar a Kobok porque me han caído muchos puñetes. Pero sin embargo le perdí el miedo y ahora creo que hago muy bien la competencia. Puede pasar lo mismo con ella. Bueno. Si ella viene y nos pide, por favor, ayúdeme, nadie se lo va a negar. Yo sé que tal vez en un día o en dos no va a poder subir la tubería. Pero con esfuerzo, con empeño y con perseverancia lo va a lograr. Pregúntele a Ale. Es lo mismo que le pasó a Alejandra Baigorria. Justamente Alejandra Baigorria tenía mucho miedo de subir la tubería y ahora es la mujer que más rápido la sube. ¿Me entiendes? Cuando antes ni siquiera podía agarrarse del tubo. Lo cual demuestra, ¿no?, que con esfuerzo se puede lograr. Bueno, se aprende, ¿no? Exacto. Muy bien. Y como le dijimos, ¿no?, ustedes se convierten en modelo para todos los chicos que ven el programa. Aprovechen eso para que lo que aprendan sea positivo. Muy bien. Señorita, ese aplauso para usted y a levantar el ánimo. Vamos, muy bien, China. Aplauso entonces para la China. Aplauso, por favor. Ahí está, ahora sí.